Estoy tejiendo por aquí. Miro si necesito un punto más en las esquinas. Esto es un poco a ojo, ¿eh? Y vamos a hacer, para que la solapa caiga, digamos, hacia este lado, pues vamos a tejer esta vuelta solamente cogiendo de la V, que es lo que forma cada punto, solo la parte de dentro, la que cae en el interior del bolso, en punto bajo también. Cojo este lateral y así. Muy bien. Como ves, al tejer solamente por la parte interna del punto, conseguimos que se quede una especie de costura aquí que va a hacer la que marca hacia dónde cae la solapa. Ahora vamos a tejer un trocito simplemente de un lado al otro. Para eso, cada vez que llego al final, doy la vuelta a la labor, hago una cadeneta al aire para subir y tejo la vuelta en punto bajo normal. Tengo que comprobar que la solapa queda igual de un lado que de otro. A veces sobra un punto en un lado o falta. Hay que verlo para que al caer caiga por los dos lados igual. Está bien, de esta manera. Perfecto. Pues otra vez doy la vuelta. Cadeneta al aire para subir. Y punto bajo. He hecho suficientes vueltas para que la solapa ya empiece a caer. No la pegues a ras del borde, porque cuando llenes el bolso necesita tener un poco de fondo, o sea que esto va a quedar un poquito así. A partir de aquí ya tienes que ir o reduciendo o sigues. Yo, mira, he hecho la vuelta que era solamente por la parte interna del punto y luego una, dos, tres, cuatro vueltas más. Ahora voy a empezar a reducir para darle también una forma ovalada a la solapa. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues como cuando llegaba a cada extremo estaba haciendo una cadeneta al aire y sigo, pues esta vez no hago ninguna cadeneta al aire y hago una reducción en los dos primeros puntos y en los dos últimos de cada vuelta. Entonces hago una, entro por la siguiente, dos y cierro. De esta manera hago una reducción. Y ahora el resto de la fila va igual, en punto bajo normal, hasta llegar al final. Llego aquí y cuando me quedan dos puntos para acabar, hago la reducción. ¿Cómo? Entro en uno, cojo, entro en el siguiente, vuelvo a coger y ahora lo cierro todo junto. De esta manera ya he cogido un punto por aquí y otro por aquí. Pues todo el tiempo igual. Doy la vuelta al proyecto, no amplío, hago primero y segundo reducido. El resto de la vuelta normal. Hasta que llego a los dos últimos que los reduzco también. Tengo que tener en cuenta que la reducción está aquí. Aquí no meto el punto, ¿de acuerdo? Este y este cerradito. Y a por la siguiente vuelta. Perfecto, ya tienes la forma base de tu bolsito. Ahora queda darle el toque personal. Ahora vamos a hacer que la solapa quede un poco más bonita, que no se vean las reducciones, y la forma de taparlo va a ser haciendo puntos bajos alrededor de toda la solapa. Al principio había pensado en hacer punto enano, pero lo he probado y no queda muy bien. Así que entro por el inicio de la solapa, de un lateral, y engancho el nudo corredizo. Aquí lo saco. Y empiezo por el siguiente haciendo un punto bajo, como hemos estado haciendo durante todo el bolso. Voy buscando más o menos el siguiente punto donde puedo enganchar y voy rodeándolo. ¿Ves? Es un poco a ojo, ¿eh?
Hasta aquí. Ya tienes el tutorial de cómo hacer un bolso con base ovalada y solapa. Está claro que esto tú ya lo haces como quieras, le pones lo que quieras de adorno, lo dejas así. Estoy a gusto de cada una. Como ya te he explicado al principio, he hecho este bolso porque vi un bolso de Chloé, que es el Hudson, súper bonito, y es de piel, tiene una solapa ovalada, una base ovalada, y lleva toda la solapa colgando de pompones. Pompones tipo así, que voy a colgar por toda la solapa para hacer mi versión del Hudson de Chloé en trapillo. Voy a enseñarte ahora entonces cómo hacer cada pompón. Para hacer pompones voy a utilizar unas arandelitas pequeñitas, de estas que se abren así, tienen esta apertura, ¿vale? Tienen este tamaño. Puedes hacerla más grande, más pequeña no creo porque no te va a entrar el trapillo, pero estas quedan muy bien. Y nos sirve para enganchar. Si no encuentras arandelita, no pasa nada. Con un hilo se cose o con el propio trapillo se entrelaza en el bolso y se hace. Entonces, cojo el mismo trapillo con el que he trabajado, o si los quieres hacer de otro color, de otro color. Pero bueno, vamos a hacerla así. Entonces, más o menos, vamos a coger una misma distancia. Voy a dar una pasadita más para que el pompón tenga más consistencia. Vale, ahora corto el resto por abajo y corto también aquí. Bien, ya tenemos las tiras y ahora voy a pasar la arandela entre todas. Queda justito, pero queda bien. Lo pongo a la mitad y voy a coger una tira larga de trapillo. La meto por dentro, digamos por la mitad, ¿vale? Y voy a rodear por arriba y por debajo, una hacia un lado y otra hacia el otro, así. Para hacer el borde del pompón. Ahora atrás simplemente hago un nudo fuerte. Dos, si acaso, para que no se escape nunca. Listo. Y ahora cojo de referencia el primero y corto todos los flequitos al mismo tamaño. Pues así vamos a hacer unos cuantos hasta tener para colgar por toda la solapa. Ya he hecho todos los pompones que necesito, 9 en total, todos con su arandelita y con el mismo largo. Ahora, como le he puesto la arandelita que se abre, me voy a ayudar de estos alicates para ir colocándolo en la solapa. Busco más o menos el centro y pongo el primer pompón. Pues ya ves cómo se teje el bolso, es muy fácil, todo en punto bajo, tienes que estar atenta a las reducciones y a las ampliaciones, luego hacerle los flequitos y listo. Ya te he enseñado cómo es la estructura del bolso, ahora ya cosa tuya lo que le quieras poner, ¿vale? Por ejemplo, yo le he puesto por supuesto mis alitas y le he puesto el asa de cuero.
se coge directamente al bolso con mosquetones. Le puedes hacer, si no, un asa de trapillo con una cadeneta y un punto raso, con mosquetones o directamente tejido al bolso, una cita corta, tipo clutch, tú eliges, ¿vale? Espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo videotutorial. Chao.